El ladrillo es una pieza de cerámica, arcilla, horneada. Data de unos 11.000 años en la historia del hombre. Los primeros en utilizarlo fueron los sumerios y los mesopotámicos, porque en su zona hay escasez de madera y piedra. Es un prisma rectangular. Su tamaño y las dimensiones se deben a que tiene que ser fácilmente manipulado por el albañil o el operario. En sí, con un solo ladrillo, son pocas las cosas que se pueden hacer. Trazar algún dibujo, una rayuela, y vemos si llegamos al cielo. Para ser más alto. Con varios ya es otra cosa. Cumplir el sueño de la casa propia. Un horno para hacer panes, panadas, hacer un dominó. Cuentan algunos que también solían calentarse. Ver los papeles diarios, se colocaban en los pies para dormir más calentito. Acá. Thank you.
qué bueno que vino. Las masitas están un poquito viejas, pero las podés probar, ¿eh? ¡Ay, la hora que se me hizo! Gracias por la ladrillos se pueden hacer. Sirve para ladrillar. Pero por suerte no está el que tengo que ladrillar. El ladrillo tiene las mejores intenciones. El problema es el cemento, que se viene a meter en el medio y complica la cosa. Cuando en la sombra empiezan a pasar de mano en mano, circulan. Llegan a destino, ¿no? Seguime.